Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Redes 7, un programa que concluye la serie de este programa coordinado por la empresa municipal provincial, la empresa provincial de informática Eprinsa de Diputación de Córdoba, que da servicio informático a los 77 municipios de la provincia. Ya hemos hecho programas anteriores en los que hemos entrevistado a tecnólogos y personalidades protagonistas y profesionales de la informática tecnológica, en las que hemos hablado de diferentes temas como ciberseguridad, emprendimiento, turismo 4.0 y otra diversidad de temas. En concreto, en este programa que cierra el ciclo de Redes 7, tenemos el honor de tener con nosotros al vicepresidente quinto, delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica, también presidente de Eprinsa y de la Agencia Provincial de la Energía. Le doy la bienvenida, Víctor Montoro. Muchísimas gracias por acompañarnos y cerrar así, ¿no?, un ciclo, creo, de lo que puede ser un hito, que ha sido esa transformación digital llevada en la capital y también llevada a los municipios de la provincia. Muy buenas, Miriam, pues gracias por darme hoy la oportunidad de cerrar este ciclo, y la verdad que estamos plenamente satisfechos de uno de los objetivos principales, ¿no?, que nos marcamos en esta colaboración con vosotros, como era el intentar llevar la transformación digital a toda la ciudadanía desde cualquier ámbito, desde cualquier punto de vista. No debemos de olvidar que estamos cada vez más en una sociedad digital, y todos los recursos que podamos ser capaces de poner a disposición en materia de información a la ciudadanía para poder ejercer mejor, pues, todo lo que requieran, sus derechos, etcétera, pues bueno, ahí la verdad que nos sentimos satisfechos y un placer estar con vosotros. Hablando, porque claro, esto ha sido un trabajo largo, ¿cuál es el balance que hace de la penetración de la transformación digital en la provincia de Córdoba, y si considera, pues, que se han logrado los objetivos que se marcaron al inicio, que se han marcado durante estos 4 años? Bueno, pues partiendo precisamente desde el minuto uno, ¿no?, desde la propia sesión de investidura del pleno actual de la Diputación de Córdoba, bueno, pues nos tenemos que retrotraer a las propias palabras, ¿no?, del presidente, ¿no?, donde uno de los elementos que consideró que deberían vertebrar todas las políticas que se hicieran desde la Diputación era la despoblación. Era un eje transversal en el que todas las delegaciones nos hemos implicado en función de las competencias. Y la mía en particular, que tiene que ver con todo lo que es la transformación digital, pues se puso mano a la obra para intentar, bueno, pues tener muy claro hacia dónde ir, los retos que marcarnos y los objetivos, ¿no? Y el primer paso, como entiendo que no puede ser de otra forma, para poder realizar actuaciones planificadas y con resultados, fue elaborar una estrategia. Elaboramos una estrategia para el impulso digital y sostenible. Siempre me gusta recordar la otra coletilla, pues no en vano también tengo la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la gestión energética de la provincia de Córdoba. Lo hicimos de la mano con todos los actores que tienen algo que decir en esta materia, agentes sociales y económicos, asociaciones de empresarios, sindicatos, universidades, empresas. Y el resultado, bueno, pues fue esa estrategia que se aprobó por unanimidad en el pleno de octubre de 2020. Entre medias nos pilló la pandemia. Y la pandemia, bueno, pues a todos nos puso a prueba, tanto a los que tenemos que hacer la gestión pública como a los destinatarios de los servicios, ¿no? Y uno de los elementos de los que nos sentimos especialmente orgullosos es que, bueno, desde el minuto uno, al día siguiente de la declaración del estado de alarma, estuvieron funcionando pues todos los empleados públicos municipales, de ayuntamientos y de la propia Casa de la Diputación, pero nos permitió acelerar y avanzar procesos, ¿no?, que ya teníamos en marcha o en mente, ¿no?, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las citas previas a través de internet, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sesiones plenarias telemáticas, reuniones, videoconferencias. Y además, otro elemento importante que además ya se está viendo, ¿no?, que ha afectado a la vida de los propios funcionarios, ¿no?, que fue la incorporación del teletrabajo como una fórmula de flexibilizar la jornada laboral, facilitando la conciliación, y que a día de hoy pues estamos impulsando, ¿no? Aquello fue por una necesidad, pero ahora es como una oportunidad. Luego también ha sido muy importante para el desarrollo de la transformación digital y en términos de administración electrónica, ¿no?, pensando en los destinatarios de los servicios, los ayuntamientos y por tanto los ciudadanos. Es muy importante también que nos vayamos al año 2021, donde hicimos una apuesta importante para facilitar el acceso a la información de manera segura, como fuera el incrementar, en virtud de, bueno, pues de una certificación que tenemos del Esquema Básico Nacional de Seguridad, el acceso a la nube provincial. Cada vez son más los ayuntamientos que, gracias a la ampliación de la
del almacenamiento de información en la nube provincial. Hemos hecho una inversión importante en ePrinsa. Pueden tener sus datos en una nube provincial que hemos creado y ya van desterrando otro sistema un poco más obsoleto que no garantiza la seguridad de los datos. Y luego otro elemento que me gustaría destacar, que bueno, que a lo largo del mandato se ha ido viendo todo el crecimiento y el desarrollo de algo en lo que somos realmente pioneros, tiene que ver con una plataforma con la que cuenta la Diputación Provincial, que es Enlaza, que está diseñada sobre parámetros de software libre, de firmware, y nos permite prestar servicios que son de competencia municipal o de la propia Diputación, como lo que es el tema de recogida de residuos, la gestión del ciclo integral del agua o la propia gestión energética. Pues nos permite sensorizar, monitorizar y tener información para tomar decisiones que hagan los servicios mucho más eficientes y más baratos, que también hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues el desarrollo de Enlaza ya nos está permitiendo tener a disposición de la ciudadanía el Open Data que teníamos diseñado, ¿no? Tener datos abiertos que suministran los propios ayuntamientos a disposición de la ciudadanía, pues para el uso que se le quiera dar. Por lo tanto, si hacemos una foto del inicio del mandato al actual, yo creo que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la provincia de Córdoba, en materia de administración electrónica, ha sufrido un fuerte impulso, que bueno, hay algún proyecto ahí que ya también estamos haciendo, que si hay ocasión, pues ahora lo comentaremos, ¿no? Un mandato difícil, ¿no?, con esa pandemia de por medio, pero que también pues motivó a tener que readaptarse, a tener que reinventarse, innovar en ese sentido. No sé si lo que has mencionado son algunos de los recursos más importantes que se han puesto al servicio de la sociedad en general para impulsar esos procesos, los procesos, ¿no?, de transformación digital, como has mencionado el proyecto Enlaza, el poder permitir la cita previa y demás. Sí, pues, por ejemplo, ya podríamos avanzar algunos desarrollos que están vinculados a Enlaza también, como son el desarrollo de propias APP municipales. Tenemos ya puestas en circulación y utilizándose por los ayuntamientos, pues APP que facilitan todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Tenemos también a disposición de la ciudadanía, pues recientemente presentamos el piloto, que es con el Ayuntamiento de Montilla, una APP para la gestión de incidencia, donde cualquier ciudadano, cualquier problema que encuentre paseando por la calle, pueda comunicar de forma directa a su ayuntamiento, pues la existencia de un problema en la acera o de un bache, de lo que sea, lo geolocaliza y además lo más interesante es que incluso por un sistema de WhatsApp recibe el reporte de la situación de la gestión comunicada, ¿no? Son herramientas que ya están a disposición de los ayuntamientos. Pero yo, si tuviera que quedarme con algo que tenga que ver mucho con lo que tenemos que hacer, ¿no?, de Diputación, al fin y al cabo, si reducimos básicamente, que es lo que le hacemos al ayuntamiento, es asistencia técnica y económica, ¿no? Y dentro de esa asistencia técnica, lo que es de nuestra competencia, hemos puesto en marcha un proyecto que yo creo que es muy innovador, porque se trata al final de facilitar instrumentos, ¿no?, a los ayuntamientos para que ejecuten las políticas o las actuaciones que ellos estimen oportunos. Y es Córdoba Next Generation Lab, porque bueno, además de que es una plataforma de innovación colectiva donde, entre otras funcionalidades, hemos puesto a disposición de todos los ayuntamientos y de las empresas también, que también hay que decirlo, ¿no?, información actualizada en tiempo real sobre convocatorias de fondos Next Generation o incluso de otros fondos, entran todos los fondos en la plataforma, con buscadores inteligentes, simuladores de convocatoria, un sistema de alerta para recibir la información de la convocatoria que nos interesa en función del proyecto que queremos presentar. En definitiva, es una herramienta que tiene ya hoy en día más de 900 usuarios y que, a través de inteligencia artificial, podemos tener información actualizada sobre cómo o dónde acudir a obtener financiación para un proyecto. Yo creo que esto es muy revolucionario, tanto así que el Banco de Innovación de las Administraciones Públicas, que es un organismo estatal, en noviembre nos reconoció como la mejor experiencia práctica en materia de gestión de fondos europeos. Yo creo que eso es importante destacarlo porque todavía mira que hacemos acciones de información y de sensibilización. Hemos recorrido toda la provincia a través de un ciclo de 7 workshops, ¿no?, para explicar el funcionamiento de la herramienta. Pues creo que todavía está infrautilizada, así que yo aprovecho todas las ocasiones para darla a conocer y además es una batería de proyectos
que a nosotros que estamos en, digamos, en la cúspide, ¿no?, de la herramienta, nos da mucha información y mucha visión de qué es lo que desde el territorio se quiere que se haga. Y eso nos permite, pues, actuar de manera agrupada y presentar proyectos agrupados también como Diputación, ¿no? Aún falta mucha información, ¿no?, quizás a nivel municipal y demás, que conozcan ese proyecto innovador, como decía, de Córdoba Next Generation Lab. Teniendo en cuenta que el mundo de la digitalización es tan amplio, el mundo de la tecnología es muy amplio, es muy beneficioso para según qué ámbitos, pero también es muy peligroso, de hecho, y precisamente pues hemos conocido hace poco que los sistemas y los servidores informáticos de Diputación pues sufrieron un ciberataque, que no consiguieron recabar mucha información gracias pues a los sistemas de seguridad con los que cuenta la institución provincial. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Víctor? Bueno, pues efectivamente es de sobra conocido que sufrimos un ciberataque, porque además, por responsabilidad y creo que por intentar luchar contra este tipo de lacras, ¿no?, pues lo primero que hicimos, además de denunciar ante la Guardia Civil, fue darlo a conocer a la opinión pública, ¿no? Eso es una señal de la fortaleza de la que goza nuestro sistema, porque efectivamente tengo que decir que sufrimos un ciberataque de una red internacional muy profesionalizada, que por desgracia se producen todos los días a decenas, ¿no? Y bueno, nos sometió a una tensión importante, fueron unos días especialmente duros para nuestro personal, pero no consiguieron su objetivo, que era llevarse información. Y con esa información, pues, chantajear y especular para obtener un rendimiento económico, ¿no? Hay que sentirse orgulloso de los sistemas de seguridad que tenemos y sobre todo del equipo técnico, ¿no?, que lo gestiona. Pero evidentemente a mí me preocupa cuando no se denuncia, porque cuando no se denuncia puede ser señal de que los delincuentes, ciberdelincuentes, han conseguido el objetivo, ¿no?, que es obtener dinero a base de esa amenaza y ese chantaje. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad de que no han podido acceder a nuestra base de datos. No hay ni un solo dato de ni un solo contribuyente de la provincia de Córdoba que esté en manos de estos terroristas. Y además, bueno, pues estamos colaborando con el CNI, con el Centro Cristológico Nacional y con la Guardia Civil para que le sigan la pista y, bueno, a ver si en breve tenemos buenas noticias y los consiguen capturar, ¿no? Esperemos que casi sea. Continuando hablando de transformación digital, una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía es la brecha digital que se puede originar con el rápido avance pues que tienen los servicios, tanto públicos como privados en este caso, y que se prestan de manera digital. Entiendo que desde su responsabilidad habrá sido pues sensible a esta preocupación, sobre todo, como decía, ¿no?, que han recorrido los municipios de la provincia también, que allí parece que como que se incrementa, ¿no?, esa preocupación. ¿Qué iniciativa han puesto en marcha para evitar que se produzca dicha brecha digital? Bueno, a mí me gustaría empezar destacando una a la que le tengo un especial cariño, que es el proyecto de Aldeas Digitales, porque efectivamente, como bien dice, éramos conscientes de que hay determinados territorios, los menos poblados o los que tienen peores condiciones de comunicación, que efectivamente se podían quedar atrás, ¿no? Mientras íbamos avanzando en el desarrollo de los servicios públicos digitales, pues podía darse el caso de que ciudadanos que viven en esas localidades se quedaran más atrás, y además se da el añadido de que en esas poblaciones suelen vivir personas más mayores, ¿no? Pues entonces, como se suele decir, ¿no?, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pusimos en marcha este proyecto de aldeas digitales, pensado en municipios que tienen aldeas dispersas geográficamente, para poner a su disposición recursos tecnológicos a través de los cuales, bueno, pues puedan tener información, formación o incluso trabajar a través de esos medios. Lo hemos puesto en marcha tanto en el norte como en el sur de la provincia. De manera piloto estuvo en Fuente Vejuna y en Iznájar, que son los que tienen más aldeas, ¿no?, cada uno en cada una de las mitades. Y bueno, te puedo decir que me cuentan los alcaldes que todo tiene su momento de oportunidad, todo momento de cambio e incertidumbre, al mismo tiempo que preocupa, tiene su momento de oportunidad, ¿no? Y que se están encontrando con casos de profesionales de un cierto nivel, me refiero en cuanto al perfil cualificado, ¿no?, que están viniéndose a vivir a estos territorios porque la calidad de vida es mejor, las viviendas son más baratas y pueden trabajar desde donde quieran. Es lo que se llama el nomadismo digital, ¿no? Ahí también se rompe ya con la despoblación, ¿no?, con esa lucha contra la despoblación. Cuando se dan esos casos, pues uno se siente especialmente satisfecho y digo, no iremos muy equivocados en la línea cuando personas que en la vida se hubieran planteado, estamos hablando de Barcelona, de Ciudad de Asia, ¿no?,
venirse aquí, pues precisamente gracias a la transformación digital del territorio se lo plantea. Y hemos querido ir un paso más allá. Hemos querido ir un paso más allá porque una cosa es pelear o luchar contra la despoblación y contra la brecha digital, y otra cosa es darle mucho más contenido o más profundidad en la cualificación de las personas para poder moverse con mayor libertad en un entorno digital. Y bueno, fruto de ello fue la publicación reciente de un manual de transformación digital personal, a través del cual lo que queremos es tanto a personas que no se han iniciado todavía en el mundillo digital, como a aquellas otras que ya están en ese entorno por necesidad, pues les sea mucho más fácil y más sencillo poder aprovechar los recursos que hay. Es más, me gustaría hasta aprovechar la oportunidad que me da y te he traído hasta un ejemplar del manual para que lo disfrutes, ¿vale? Para que lo perfeccione, ¿no? Sí. En este caso. No quiero decir nada, que yo creo que todo nos viene bien, ¿no? El ampliar conocimiento y la verdad que está teniendo mucha aceptación y lo estamos haciendo llegar a toda la ciudadanía, tanto en formato como el que aquí vemos físico, como formato PDF, que está en la propia web de la Diputación. Y sobre todo que siempre creemos saberlo todo, pero siempre descubrimos algo más. Y como decía, ¿no? El mundo de la tecnología y de la digitalización es tan amplio, esconde tantos rincones que desconocemos, pues que este manual creo que viene muy bien. Continuamos hablando de otro elemento que es importante tener en cuenta cuando hablamos de transformación digital, es la capacitación digital. ¿Qué se está haciendo desde Eprinsa específicamente sobre esta cuestión? Pues bien, precisamente, y tiene que ver con algo que hemos hablado, ¿no? Que es el tema del ciberataque. Hay un dato que a mí me gusta siempre dar cada vez que tengo ocasión, es que las profesiones, el 65% de las profesiones digitales que se van a imponer dentro de 10 años, todavía ni las conocemos. Entonces hay que estar preparados para ese momento. Y echábamos en falta un espacio, en colaboración con la Universidad de Córdoba, todo hay que decirlo, a través del cual se pudieran poner en valor o en marcha proyectos e iniciativas que fomentaran pues sinergias y posibilidades o itinerarios de capacitación que estén muy vinculados a la transformación digital, ¿no? Fruto de esa preocupación compartida con la universidad, pusimos en marcha la Cátedra Eprinsa de Transformación Digital, donde bueno, estamos realizando distintas actuaciones, y la última y más reciente, esto ya te lo digo un poco como primicia, estamos valorando en el seno de la comisión mixta, de la que formamos parte de ambas entidades, poner en marcha e impulsar precisamente un máster en ciberseguridad en el entorno de la cátedra, porque vemos que por desgracia es una profesión muy demandada, la de experto de ciberseguridad, a lo que hemos hablado antes me remito, y necesitamos incorporar profesionales a la sociedad cordobesa, porque además tenemos una gran ventaja en ese sentido, ¿no? Que Córdoba, y lo digo a boca llena siempre allá donde voy, cuenta con uno de los mejores ecosistemas de emprendedores tecnológicos de toda España. Aquí vienen muchos inversores a buscar startups y empresas porque aquí están, para mi gusto, los mejores. Pero necesitan, y además es una preocupación que también me trasladan, ¿no? Necesitan profesionales para poder crecer. Por lo tanto, no solamente hablamos de desarrollo digital, sino que la transformación digital también es sinónimo de oportunidades económicas y de emprendimiento, de puestos de trabajo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, esa estrategia de la que hablaba al principio, hemos hablado ya de dar servicio a uno de los retos, que es mejor servicio público, otro que es mejor servicio digital a la ciudadanía, o más ciudadanos digitales, y el tercero era más prosperidad, ¿no? Que era ver a través de qué forma podíamos implementar proyectos que permitieran acelerar los procesos de transformación digital de nuestros sectores productivos. Y ahí pues te voy a destacar prácticamente tres actuaciones que tenemos en marcha. Una que para mí es muy potente, porque tiene un potencial detrás importante, que fue la puesta en marcha por iniciativa de la Diputación de Córdoba de una alianza entre, a día de hoy, 12 diputaciones de toda España, más de 30 empresas tractoras y 10 universidades, como es Smart Agro, que es para la transformación digital y sostenible de toda la cadena de valor agroalimentaria, porque entendemos que siendo el sector agroalimentario uno de los más potentes de nuestro país, no solo de nuestra provincia tiene mucho peso, ¿no? Curiosamente, por un lado, hemos aglutinado provincias que suponen un tercio de la superficie agroalimentaria de nuestro país, pero en términos de población
no llegaban ni al 8% de la población de toda España. Entonces, son uno de los elementos que nos hizo aliarnos para decir, ¿aquí qué está pasando cuando tenemos tanto potencial productivo y sin embargo hay tantas pocas personas viviendo? Tenemos que generar el ecosistema necesario para que aquí afloren iniciativas emprendedoras, iniciativas empresariales que creen más valor añadido y creen más empleo. Esa es la filosofía de Esmaragro y, bueno, un primer proyecto en el que nos embarcamos 8 de las diputaciones que estamos en Esmaragro fue precisamente un proyecto que en Córdoba se llama Hub Rural Acelera PyME, que básicamente va a estar funcionando durante 24 meses, básicamente con 12.500 euros vamos a llevar los procesos de digitalización de su modelo de negocio a la micropyme cordobesa que está en las zonas rurales. Además, un servicio virtual e itinerante. Tenemos oficina física, virtual, pero vamos a los territorios para explicarles en qué pueden crecer, informar, asesorar y acompañar, en qué pueden crecer en su negocio gracias a la transformación digital de su proceso y al mismo tiempo los acompañamos para obtener recursos para la financiación con herramientas como el kit digital que ya ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y un tercer proyecto para ver un poco cómo podemos ayudar a ese potencial emprendedor o empresarial es, bueno, ayer dimos la rueda de prensa, es también otra iniciativa que hemos conseguido financiación a través de Next Generation, que el título es más largo, pero nosotros lo llamamos comercio digital, a través del cual vamos a intentar que 2.246 comercios de los municipios de menos de 5.000 habitantes, importante el detalle, puedan crecer, porque somos conscientes de que esos comercios de cercanía están condenados a una muerte lenta si pretenden vivir solo de la clientela de su pueblo. Pues lo que queremos es que se incorporen al mundo digital para hacer crecer pues, su rendimiento. Nuestras estimaciones son que aquellos municipios que colaboren con nosotros en este proyecto puedan ver incrementado entre un 5 y un 25% su facturación. Y tenemos objetivos de empleo dentro del proyecto que creemos que puede suponer un 30% de creación de empleo neto vinculado a este proyecto en estos territorios y con un componente muy importante de otra cosa que creo que hay que destacar, que es el tema del relevo generacional. Muy importante también, por cierto. Hemos hablado de esa ayuda, ¿no?, ese apoyo que se ofrece pues, para el emprendimiento, para la micropyme, para la pyme, para el comercio pequeño, y en este caso del ámbito rural, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero si ahora nos enfocamos en los ayuntamientos, ¿podría mencionar mejora de los servicios que prestan a los ayuntamientos que se han podido alcanzar a través de la administración electrónica, el desarrollo de la inteligencia artificial y la digitalización en general, impulsada en este caso por la Diputación Provincial de Córdoba? Bueno, la verdad es que, Miriam, somos muy valientes, porque algunas veces mira uno hacia atrás y dice, Dios mío, en todo lo que nos hemos embarcado, ¿no? Pero luego ves el fruto. Por ejemplo, uno que yo creo que es importante para que los que nos están viendo valoren el esfuerzo que se hace para mejorar los servicios que se le prestan a través de su ayuntamiento, es que somos la primera diputación de toda Andalucía que ha implementado en todas sus aplicaciones y en su servicio un elemento que se denomina o se llama CEPAL, pero para traducirlo y que todo el mundo nos entienda, es un catálogo electrónico de procedimientos administrativos. Ya hay más de 600 procedimientos administrativos que la Diputación ha incorporado de manera natural para mejorar los servicios a la ciudadanía. También, y aprovechando ese recurso tan potente que mencionábamos al principio, como es la plataforma Enlaza, elaboramos un proyecto que es la piedra angular del desarrollo de los servicios públicos digitales para nuestra Diputación, como es el proyecto Córdoba Distrito Smart, para el que estuvimos en una financiación de 1,5 millones de euros hace unos años. Ha estado un tiempo bloqueado porque viene de una convocatoria de la Orden de Ciudad y Territorio Inteligente de la Junta de Andalucía, ha estado un tiempo parado. Fueron los dos proyectos que presentamos los mejores valorados. Y bueno, consiste en, a través de una subvención en especie, la prestación de un servicio, de una licitación que hará la Junta en su momento, poner en marcha hasta 7 aplicaciones, 7 verticales que cuelgan de Enlaza para dar servicios que tengan que ver, gracias a la sensorización, monitorización y red LoRa, pues con temas de medioambiental, de lo que es conocer la situación medioambiental de un territorio, de un pueblo, temas de seguridad, turismo, gestión de riego de jardín, en fin. Creemos que va a permitir a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que a los que va dirigido, incorporar una cartera, un paquete de servicios básicos digitales
comunes que se van a poder prestar en cualquier municipio de menos de 20.000 habitantes en cualquier parte de la provincia. Tengo que decir que hemos estado muy preocupados porque, claro, no dependía de nosotros, sino la Junta que sacara la licitación para poder adjudicar el contrato y prestar el servicio, ha estado muy parado, pero recientemente hemos tenido noticias de que ya por fin van a sacarlo a licitación la Junta a través de Sandetel y en breve podrían estar ya disfrutando los ayuntamientos esos servicios. Y por último, pues bueno, también hay otro proyecto que hemos conseguido financiación, también de Next Generation, que lo hemos denominado Oficina de Lucha contra la Despoblación. Eso es un pool, una cartera de actuaciones formativas, de sensibilización, para dotar a los ayuntamientos de armas y recursos para que ellos mismos puedan poner en marcha o presentar proyectos a través de Next Generation para combatir la despoblación. Vicepresidente Quinto, delegado de Programa Europeo de Administración Electrónica, presidente de Prinsa y de la Agencia Provincial de la Energía, nos ha hecho una foto de ese marco histórico, ¿no?, de estos 4 años de mandato, de cómo ha sido ese trabajo, ese desarrollo en el que nos ha nombrado pues proyectos muy interesantes, como puede ser Córdoba Next Generation Lab, Aldeas Digitales, la Cátedra Prinsa, dejándonos ya esa primicia, ¿no?, de ese posible máster en ciberseguridad y muchísimos más que no ha desarrollado aquí, como la alianza con las 12 diputaciones, las 10 universidades. Pero aquí le voy a pedir, pues en este caso, que se moje un poco, ¿no? Y si tuviera que quedarse con un proyecto de todos los que ha impulsado en este mandato, ¿con cuál se quedaría? Buena pregunta. Bueno, pues yo te diría que el que empecemos a poner en marcha mañana. Porque es verdad que llevamos un ritmo, que intentamos agotar todo el mandato para poner, ¿no?, todos los recursos que pongamos a disposición, ya se nos agota el tiempo. Y bueno, precisamente estamos llegando a acuerdos con colectivos y con sectores empresariales para impulsar, para que llegue, ¿no?, la transformación digital a ellos, ¿no? Tenemos uno con el Colegio de Agentes Comerciales, estamos con otro también con la Federación de Congregaciones Evangélicas, que a mí yo le tengo especial cariño, porque vamos a intentar digitalizar todo ese patrimonio, esos archivos, esos documentos que tienen de manera aislada en las casas de los distintos miembros de la comunidad. Pero si me tengo que quedar con uno, porque me pides que me quede con uno, yo te diría que, y creo que lo engloba todo, es que se puede considerar que uno de los objetivos principales que nos marcamos al iniciar este nuevo mandato de Prinsa era convertir a Prinsa en algo más, ¿no?, que un mero prestador de servicios a los ayuntamientos, sino que queríamos que ocupar un espacio que ya se lo daba el resto digamos, de instituciones, ¿no?, que ser un actor en referente y principal en la transformación digital de la provincia de Córdoba. Yo, sinceramente y modestamente, creo que lo hemos conseguido, que estamos en el camino de ello, porque todos reconocen la importancia y el buen hacer que tiene Prinsa, pero hay que ocupar ese espacio y liderar, ¿no?, que es lo que estamos haciendo con ciertas iniciativas. Pero el mejor proyecto es precisamente el capital humano que tiene Prinsa. Eso es lo importante, porque detrás de un equipo humano, de un buen equipo humano, al final salen todos los resultados, ¿no?, en este caso de todo el trabajo. Un broche de oro que hemos puesto hoy aquí a esa serie de espacios de Redes 7, en el que hemos tratado de traer la tecnología a la televisión, y creo que gracias en este caso pues a la colaboración, a la coordinación de la empresa provincial de informática y Prinsa, que como bien decías, ¿no?, habéis querido ir más allá siempre en la transformación digital, pues creo que nosotros también gracias a eso hemos conseguido traer la tecnología a la televisión. Víctor Montoro, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por poner este broche final, este cierre en el que esperamos continuar próximamente. Un placer. Muchas gracias, Miriam, y esa es la intención, porque estamos muy satisfechos de la colaboración que hemos tenido. Muchísimas gracias. Con Víctor Montoro, como les decía, concluimos este espacio de Redes 7 en el que hemos traído en cada programa pues la tecnología a la televisión, coordinado gracias de la mano, siempre acompañado de la empresa provincial de informática Prinsa de Diputación de Córdoba. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por su confianza.